¿Quiénes son los más irrespetuosos? Todos. Oh, la verdad son los autos los más irrespetuosos. O sea, no paran, cero tolerancia. Llegan y se meten, de repente a mí varias veces me han intentado, o sea, casi me han atropellado. Todos. Todos somos. Y voy al trabajo en bicicleta, me voy al trabajo y me vengo. Si dejo la bicicleta ya no sería bueno. Puta, me la robaron. Así que ya no tengo mucha, pero me encanta salir a andar en bici. Cuando la tenía, nada, generalmente lo que hacía es que la pescaba como a las 10 de la noche y volvía a las 2 de la mañana y me recorría harto Santiago. Casi 4.000 jóvenes acaban de llegar hoy día al Parque Fluvial, lo han hecho en bicicleta desde 5 puntos diferentes de Santiago, y eso es muy importante porque nos damos cuenta finalmente que la mayor preocupación con el entorno, con el medio ambiente, también está enfocado en los jóvenes. Hemos desarrollado más de 1.200 actividades que han llegado a más de 2 millones de compatriotas, desde recitales masivos, por ejemplo, de 31 minutos, festivales rock, conciertos de las orquestas sinfónicas juveniles, y todas las iniciativas para promover el deporte y la vida sana que han estado siendo desarrolladas por el Consejo de la Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y, por cierto, también el Ministerio del Deporte. Queremos agradecer a todos los chilenos y chilenas que han participado en estas actividades y el llamado que hacemos es a participar el próximo año. El verano de todos y todas y el IGB Sano con el INJUP cierran con una actividad poderosa que nos permite decir que los jóvenes tienen muchos intereses y solo falta canalizarlo. Esto es una inversión social, esto no es un gasto. Y vamos a seguirlo promoviendo porque la respuesta ciudadana y la respuesta de los jóvenes ha sido estupenda. Si algo nos falta a todos los chilenos y también a los santiaguinos es aprender a disfrutar nuestra ciudad. Hoy día hay ciclo recreo vías por todo Santiago, está lleno de gente corriendo, haciendo jogging. Mira, para la vida sana y para la alegría, qué mejor que andar en bicicleta y hacerlo en familia y en grupo. Hemos construido hace por muchos años una ciudad para los automovilistas. Ahora le tocó el momento a los ciclistas y también a los peatones.